Buenas noches. 1,9 millones de granos en el sistema. Un programa denso, como siempre. Yo a veces le quiero sacar algún artículo, pero no se puede. De hecho, a este le saqué uno, que no sé cuándo lo voy a pasar, porque lo vengo sacando en un programa tras otro. Pero a veces tanta la información que se tiene, que es un país, es una usina la Argentina para nosotros. Vamos a empezar con... Sigamos. Y el clientelismo de siempre, nada cambió en Argentina. Esto lo publicó Portal de Noticias. Un video difundido por dirigente del masismo, después lo vamos a pasar al final, de la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, revela cómo personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Carolina Stanley reparte ventanas, heladeras, cocinas, colchones y todo tipo de productos para comprar el voto de los vecinos de la localidad bonaerense de Dolores. Llamativamente, la mercadería es repartida en casas de clase media y no en barrios vulnerables, donde se podría entender como una acción de la cartera de conducción Stanley para ayudar a los más necesitados. En un tramo del video, el conductor del camión reconoce que va en casa por casa repartiendo los productos que envía el gobierno nacional. El material fue registrado por los concejales Ricardo Giglione y Elida Susana Canepa, y en el mismo se puede apreciar la llegada a Dolores de camiones con mercaderías enviadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con fines claramente electorales y clientelistas. Los camiones, alrededor de 14, llegaron esa semana a la ciudad con cocinas, ventanas, puertas, chapas, colchones, camas y demás elementos que están siendo entregados a un grupo de personas que figuran en un listado que maneja la concejal oficialista María Esther Larregui, según las declaraciones de los camioneros. Vamos a ver el video. Bueno, acá está el camión, este camión lo han repartido todo ya. Cocinas y otros elementos. Elementos, acá tenemos más, acá tenemos otro camión, como no. Buenos días, ¿qué tal? Bien. ¿Qué pasa? Como acaban sacando fotos por la duda. No estamos sacando, estamos filmando. ¿Quién es este muchacho? Un camionero. Bueno, acá tenemos más, mucho más. Acá hay colchones, acá sillas. Hay colchones, sí, sillas. No les gusta la presencia nuestra. Buen día. ¿Usted de acá, caballero? Buen día. Buenos días, señor. Concejal de Frente Renovado. Hola. ¿Cómo le va? Buenos días, señor. Tenemos una concejal de Frente Renovado. Materiales, pero ustedes no son de acá, son trabajadores. Sí, Ministerio de Desarrollo. De Nación. Ministerio de Desarrollo de Nación. ¿Y de la municipalidad quién te recibe? No, estamos con María Esther, del centro de referencia. ¿Con María Esther Larregui? Concejal. Sí. Para aconsejar la regla, listo. Bueno, muchas gracias. Van casa por casa, tienen un listado. Bueno, ¿ella anda con usted? ¿Está por acá, no? No, está en un reparto. María Esther Larregui. Sí, la... La concejal. Bueno, acá este está lleno, este por lo visto este todavía no han terminado de bajar, ¿no, Susana? No, mirá acá no, las ventanas. Mirá las ventanas. Buenos días. Buenos días, señor. Somos concejales de la ciudad de Dolores, concejales de la ciudad, y andamos, bueno, nos dijeron de estos camiones, son de desarrollo social. Y el señor ya medio nos explicó un poco. ¿Cómo se llama el ástico?
En una nota publicada por el diario La Gaceta de Tucumán, se denuncia el uso electoralista de los recursos del Estado, como la entrega de mercaderías y electrodomésticos descubiertas en Tafí Viejo la semana pasada, o la utilización por parte de Macri de un avión oficial para hacer campaña, denunciado ante la justicia. Esto es una de las cosas que los votantes de Sigamos se lo han denostado siempre al peronismo. Y acá, como siempre, no ha cambiado absolutamente nada. La semana pasada fue claro el tema este de que pasó en el Senado con el, lo que yo dije, ¿no? La puesta en escena, la película de lo que pasó con Julio De Vido. Hay una nota de laizquierdadiario.com que habla de los negocios de Macri con De Vido. A día de las PASO, el gobierno de Cambiemos ha decidido hacer de la embestida contra Julio De Vido, diputado y el ministro de Planificación kirchnerista, un emblema de su lucha contra la corrupción. Pero nada más lejos de la realidad. No solo la historia familiar del grupo Macri demuestra lo contrario, sino que varios de los negocios familiares y de amigos, como Nicolás Caputo, fueron realizados bajo la supervisión de De Vido y Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte. En los últimos años, tanto macristas como kirchneristas nos estuvieron vendiendo humo. Por un lado, el kirchnerismo nos quiso convencer de que era enemigo acérrimo de las políticas neoliberales de los 90, de eso vamos a volver después, que dejaron nefastas consecuencias para los trabajadores. Por el otro lado, el macrismo en campaña y hoy en el poder nos quiso hacer creer que una de sus grandes misiones era luchar contra la corrupción. Sin embargo, una mirada atenta sobre sus estrechas vinculaciones derriban ambos mitos. Ni bien asumió Néstor como presidente en el año 2003, Franco Macri fue claro con su hijo. Mauricio, ya te enseñé. Si querés ser un buen empresario, tenés que ser oficialista. Y eso fue lo que hizo. Gracias a esa actitud, luego de 5 años de concesión del Correo Argentino, logró que el Estado absorba la deuda de 900 millones de dólares del Correo. Algo que ya había logrado en 1982, cuando la dictadura le estatizó sus 170 millones de dólares de deuda. Por ese entonces, Mauricio aumentaba cada vez más sus pretensiones de hacer carrera política. Pensaba en la ciudad de Buenos Aires como plataforma para llegar al sillón presidencial. Su doble rol como político y empresario, como accionista del grupo familiar y como emprendedor de nuevas empresas junto a su socio y amigo Caputo, lo llevó a internalizar la elección de su padre. Y si bien eligió discursivamente enfrentarse al gobierno kirchnerista, en la práctica no solo no cuestionó, sino que se benefició ampliamente de la cordial relación económica entre su grupo familiar y el Estado. Por su parte, Néstor Kirchner primero arremetió contra el grupo Macri a señalarlo como el empresario emblemático del menemismo, que claramente lo fue, y luego se sentó a negociar y planificar futuros negocios. En 2004, Franco Macri se convirtió en el nexo comercial entre los gobiernos de Argentina y China, lo que le reportó millonarias ganancias en dólares. En el año 2010 se dieron a conocer una serie de mails secuestrados de la computadora del testaferro y asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, a quien todos señalan como su recaudador. Entre esos mails figura que la empresa china CITIC, vinculada a Franco Macri, cobró sobreprecios de un 160% por la venta de vagones chinos para el subte. Por esa transacción, que se realizó de manera directa, además, Macri se llevó una comisión millonaria. Esta denuncia es parte de la mega causa por asociación ilícita contra Jaime. Pero de esto los medios oficiales no dicen nada. En 2006, una sociedad formada por el grupo Macri, Rogio, una empresa china y los gremios de la fraternidad y de camioneros, se hizo cargo del ferrocarril Belgrano Cargas. El decreto establecía además la entrega de subsidios no reintegrables por parte del Estado. Una intrincada red de empresas de la familia, que incluye el holding Socma, la empresa Gela y Exa en estos años de mandato K, fue destinataria de importantes y numerosas licitaciones. Entre ellas, las obras hidráulicas y represas como el Yaciretá, repavimentaciones de rutas nacionales y construcción de autopistas, construcción de vivienda del Plan Federal de Viviendas,
obras de reparaciones de hospitales, obras ferroviarias, tendidos eléctricos, restauración de la Basílica de Luján, etc. La relación entre el clan Macri y De Vido y sus funcionarios allegados era tan estrecha que en 2015 un comunicado de su ministerio reveló un listado de las empresas que más licitaciones habían recibido en obras públicas. En tercer lugar se ubicó IEXA en manos del primo de Macri, Ángelo Calcaterra. Caputo Sociedad Anónima no licitó una sola obra en mi gestión, dijo Macri en una entrevista a Jorge Lanata, cuando todavía era jefe de gobierno porteño. Se perdía la relación con Nicky Caputo, su amigo y socio y político influyente de su entorno. Respuesta tramposa y mentirosa, ya que Caputo tiene dos empresas, Caputo Sociedad Anónima y CES, S.A. Mientras que con Caputo hace negocios con el gobierno nacional, con CES hace negocio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Negocio que lo cometieron uno de los principales contratistas de la obra de Caputo porteña y le reportaron más de 1.400 millones de pesos desde el año 2008, ni bien asumió el nuevo jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta en apenas 3 días las adjudicó licitaciones por 300 millones de pesos. Pero la suerte para Caputo no vino solo de la mano del PRO, que gobierna la ciudad desde el año 2007, también fue un gran beneficiario por el Estado Nacional durante esas épocas. Entre algunas de las obras que fueron otorgadas se encuentran la remodelación de edificios públicos nacionales, ministerios, hospitales y la construcción de escuelas y comisarías. Los negocios entre Caputo y De Vido son tan inocultables que, según la información publicada por el periodista Marcelo Cantón en Clarín, el ex ministro había declarado: que el gobierno siga jodiendo y voy a dar a conocer las cuentas de Franco Macri con Ricardo Jaime y la de Nicolás Caputo con José López. El silencio de don Julio tenía su precio, ¿no? Y el gobierno protegió a De Vido, y Carrió lo sabe. Eso es lo que vio Ricardo Manganano. Varios fueron los diputados del bloque Cambiemos que no estaban de acuerdo con la expulsión del ex ministro de Planificación. Desde el PJ Antica y el masismo, incluso desde la UCR, se trabajó hasta el último momento para cambiar el proyecto de resolución. Muchos diputados estaban dispuestos a cambiar su voto para apoyar la suspensión y no la exclusión del ex ministro de Planificación, y así sacar a Julio De Vido del Congreso. Urgente 24 pudo observar el inicio de la sesión que diputados del masismo de la Unión Cívica Radical se acercaban a las bancas de los que no tenían decidido su voto para intentar convencerlos que Julio De Vido debía ser suspendido de la Cámara Baja, no expulsado. La gota que rebalsó el vaso fue cuando López Penato difundió el texto de un mail que había enviado el diputado Sergio Massa a 3 compañeros de bancada. Es gravísimo que una diputada muy allegada al presidente de la Cámara y de relevancia en el recinto, como lo es López Penato, haya dicho textualmente, casi como si lo estuviera leyendo con las palabras exactas, un mail interno nuestro enviado esta mañana muy temprano a solo 4 diputados de nuestro espacio. La diputada López Penato conocía la redacción exacta, afirmó Felipe Sola. Los Penatos quiso justificar sus hechos, pero fue en vano. Allí terminaron las negociaciones. Se cerró toda posibilidad de convencer a otros diputados para que acompañaran la suspensión de Julio De Vido y el final fue conocido. ¿Los Penatos fue a romper los posibles acuerdos? Yo les repito lo que dije mil veces. En política no hay casualidades, hay causalidades. Si con eso se rompió el acuerdo, seguro que la mandaron a hacerlo. Una cosita cortita de primeriando.com, que algo que no se sabía, tampoco se dice, ¿no? Los vínculos del gobierno con PepsiCo. El mandamás argentino de la multinacional que despidió casi 600 empleados en Vicente López es socio de Mario Quintana y hermano del nuevo ministro de Educación de Vidal. Gobierno de CEOs para CEOs.
En las últimas horas se conocieron nuevos detalles que vinculan al gobierno nacional con la multinacional PepsiCo, que despidió a casi 600 trabajadores de su planta de la localidad de Florida en el partido de Vicente López. Es que el CEO de PepsiCo Argentina es Tomás Sanchezini, un hombre muy cercano al gobierno nacional y provincial, lo que explicaría los descomunales operativos de seguridad a favor de la multinacional y el accionar del Ministerio de Trabajo encubriendo las irregularidades de la empresa. Tomás Sanchezini es hermano de Gabriel Sanchezini, flamante ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, nombrado por María Eugenia Vidal, en reemplazo de Alejandro Finocchiaro, quien asumió en la cartera nacional. Pero además Tomás es socio de uno de los hombres fuertes del gobierno nacional, comparte negocios con Mario Quintana, uno de los dos coordinadores clave de la jefatura de gobierno y policía político del macrismo en la gestión. El CEO de PepsiCo y Quintana comparten desde 2000 negocios que comenzaron con la propiedad de Edunexo, un portal de internet dedicado a la educación que fue de los pioneros en el sector. Gobierno de CEOs. Estos vienen a cubrir todos los espacios, no dejan nada libre. Esto lo posteó Silvio Pizarro y es interesantísimo verlo porque se están deshaciendo las mentiras. Y esto es infame, ¿no? Es el tema de los jubilados, ¿no? El ANSES y la reparación y la falsa reparación histórica. Y escuchen que hay un par de datos que no se comentan tanto. Siguen los comunicados de ANSES con sus propósitos de destrucción. Yo quisiera ser lo más explícito posible para que se entienda la verdadera finalidad de la ley de reparación histórica, sobre la cual ya he formulado críticas analíticas con argumentos lógicos y jurídicos, que no son del caso repetir. Simplemente la finalidad es no pagar el reajuste y la consabida retroactividad dispuesta por la justicia en sentencia firme. El 15 de julio ANSES paralizó todos los juicios al presentar una avalancha de recursos extraordinarios en las tres salas de la Cámara de Seguridad Social para que la Corte Suprema avale un cambio en los índices de actualización de los haberes y las retroactividades en perjuicio de unos 200.000 juicios de jubilados. Esa sola acción produciría una demora de 2 años. Efecto buscado. Todo fue premeditado porque en ese lapso se atrevieron a lanzar un comunicado informando que con el cobro de los haberes de medio de agosto, 1.060.000 jubilados tendrán incorporación al ajuste previsto en el programa. Se trata de jubilados en la mayoría sin juicios, a quienes se decidió pagar el aumento sin hacer previamente todo el trámite requerido por la normativa. Es decir, se obligan a renunciar a sus juicios por reajuste o a no iniciar ninguno a cambio de recibir el haber calculado a su antojo, que siempre resulta inferior a lo que se conseguiría en un juicio. Los interesados que no tienen información todavía sobre cuál es la oferta de pago del Estado reciben un mensaje que los lleva a hacer un clic para indicar que quieren ser contactados. Pero no reciben datos sobre dicha oferta, sino un aviso de que se estará analizando su caso, lo que según el organismo se trata de una modalidad para darle un orden del trabajo de procesar datos. Es el más perfecto procedimiento kafkiano que se ha conocido del ambiente burocrático de la Administración Nacional y que se lleva a cabo con gente de avanzada edad, la mayoría ancianos. Se nos preguntará a qué obedece tan retorcido mecanismo con gente agobiada que deambula desorientada por pasillos y oficinas, sin tener siquiera poco o ningún conocimiento del manejo de las computadoras. La respuesta posee dos características bien definidas. Primero, la decidida intención de no pagar y de extorsionar para que los pagos inevitables sean un 50% rebajados unilateralmente. Segundo, realizar una publicidad política de proporciones al engañar a la opinión pública con anuncios de reajustes a más de 1.000.000 de personas gracias a la ley de reparación histórica, que no es otra cosa que una extorsión y defraudación a la gente más vulnerable del país. A medida que la ANSES va tomando e informando nuevas medidas con respecto al cumplimiento de las leyes y procedimientos destinados a una mejora en los pagos y en los reajustes de las jubilaciones, es conveniente leer con atención los comunicados porque tenemos la experiencia de que se trata de propaganda engañosa que a la postre significa un calculado perjuicio para la clase pasiva. Esta gente no tiene vergüenza, tiene ningún tipo de vergüenza. Están jugando con gente mayor, pero con nada. No les importa, sobre todo, lo dije varias veces.
son de los más insensibles que hubo en la historia argentina. En esa época de elecciones, siempre surge el caso de los partidos políticos, que es la única forma de manifestarse, la única forma de por eso Cristina Fernández una vez dijo, están en desacuerdo, formen un partido político. No hay forma de representarse sino con un partido político. Y eso fue una cosa sancionada en la reforma de la Constitución de 1994, una reforma trucha de la Constitución de 1994. Pero bueno, es un país trucho, este país es truchonario. Pero yo quiero hacer una pequeña recomposición histórica para que la gente observe lo que fue en la Convención Constituyente de 1994, el día que se sesionaba y se discutió el tema de darle jerarquía constitucional a los partidos políticos. Y escuchen bien con qué nos están corriendo a los argentinos. El 22 de julio de 1994, en la convención que sesionaba en Santa Fe, se discutió el artículo 38 que dio carácter jerarquía constitucional a los partidos políticos. A partir de su aprobación se fortaleció la partidocracia como principio de gobierno. Antes la palabra partido nunca había estado escrita en nuestra Carta Magna. En la nueva Constitución argentina figura 14 veces. Para ubicarse en el clima de aquella jornada, se puede decir que hubo un debate desordenado, restringido a la aceptación en bloque de un artículo previamente pactado donde estaban agrupados asuntos tan diferentes como la declaración de instituciones fundamentales, la competencia para presentar candidaturas, el sostenimiento económico de los partidos políticos por el Estado Nacional y la capacitación de los dirigentes. Considerando la importancia de cada uno de estos temas, se podría haber esperado un ávido interés de los convencionales en definir los alcances del texto, pero cabe recordar que en aquella sesión fue extremadamente minoritaria y recién comenzó a las 10:45, nada de madrugones, con la presentación del dictamen de la Comisión de Redacción sobre el proyecto de la Comisión de Participación Democrática. Iniciada la sesión con la presencia de menos de la mitad de los convencionales, 145 presentes, 146 ausentes y 11 con licencia, el recinto se vació muy rápidamente. También a quién se le ocurre sesionar un viernes cuando todos los convencionales querían irse. Pues a nadie le interesaba debatir sobre un asunto que ya estaba pactado. Y el propio presidente de la convención expresaba, no hay forma de conseguir que los señores convencionales se presenten en sus bancas. E incluso varios oradores se retiraban inmediatamente después de pronunciar sus discursos sin tener la cortesía de escuchar lo que otros estaban por decir. Así que solo quedaron alrededor de 30 convencionales presentes, lo que motivó que algunos propusieran pasar a cuarto intermedio porque no les parecía bien continuar sesionando en esas condiciones y para no seguir hablando a las paredes, textual. Cabe mencionar que hubo unos 20 constituyentes que se retiraron, pero demostraron astucia y viveza criolla al dejar sus llaves de asistencia colocadas para simular electrónicamente su asistencia. Consta en el acta de aquella jornada la pintoresca expresión de hablarle a las llaves. Se puede afirmar que el desinterés de la mayoría de los constituyentes en debatir sobre el contenido de este artículo era obvio. Todo giraba bajo el sello del contubernio entre Alfonsín y Menem en el Pacto de Olivos, y este asunto ya había sido previamente acordado fuera del recinto entre los líderes de los partidos mayoritarios, a tal punto que ya estaba elaborado el despacho. El tratamiento de lo propuesto era una formalidad, solo era necesario que se aprobara. El informante del dictamen fue el convencional Cáceres de Santa Fe, quien, sin siquiera guardar las apariencias de una deliberación constituyente, lo hizo entregando un informe escrito directamente por secretaría. No obstante la falta de fundamentos documentados, el disertante ilustró con una declaración memorable que, entre otras cosas, decía: en la ciudadanía hay una gran desinformación de lo que significa la política y cómo se hace.
Por eso se conmueve frecuentemente, quizá cuando aparece en los diarios que hay un aumento de 1.000 pesos para los diputados y senadores. Pareciera que temblaran los cimientos de la Argentina misma. Y es comprensible que así sea en una sociedad llena de angustias y dificultades. Es incomprensible que en una sociedad donde las jubilaciones son magras y los sueldos no alcanzan, que una suma de este tipo parezca un mundo. Pero eso también se da porque se desconoce lo que cuesta hacer política y lo que vale una campaña política. Sin esas campañas políticas, la posibilidad de ganar una elección no existe. ¿A confesión de partes? Las deliberaciones mostraron el esfuerzo por parte de algunos convencionales de las pequeñas fuerzas políticas por modificar parcialmente el texto propuesto para darle mayor amplitud y claridad, particularmente para evitar que la capacidad, competencia, facultad de los partidos políticos para presentar candidaturas fuera excluyente y única de ellos, y que en cambio la Constitución abriera la posibilidad de la participación de listas de ciudadanos comunes en las elecciones. A tal iniciativa se opuso el bloque monolítico del PJ y la UCR, quienes respaldaron categóricamente el texto acordado por sus jefes. Dado que también estaba pautado votar ese texto completo, o sea, en bloque, fue denegada asimismo la sugerencia de hacerlo por párrafos, propuesta que atendía las diversas materias que integraban el artículo. Finalmente se lo leyó para someterlo a votación, pero como esto no fue posible por falta de quórum, se decidió pasar a cuarta intermedia hasta la siguiente jornada, finalizando aquella sesión a las 19:59. El lunes 25 de julio, y seguramente con algún cabildeo de fin de semana para terminar de ajustar quórum y votos, apenas iniciada la sesión a las 18:22 y sin más debate, se produjo la votación del artículo 38 para la nueva Constitución argentina, con un resultado de 162 votos por la afirmativa y 12 por la negativa. Hubo 128 ausentes, muchos notables, y 9 de licencia. A continuación se pasó rápidamente al siguiente tema del orden del día, la adopción de la pluma de Ñandú como símbolo de la convención. La mención de la impostura de aquella sesión es útil para defender el derecho de los ciudadanos a proponer candidaturas independientes por fuera de los partidos políticos, como ocurre en muchos países democráticos. Sirve para quitar el velo de serenidad con que nos pretenden apabullar los defensores del partidismo excluyente, interesados en preservar su monopolio de presentar candidatos para llegar a los cargos electivos, con la consiguiente prohibición electoral de los ciudadanos no partidarios y para reclamar nuestro derecho a la participación electoral, es decir, nuestra posibilidad de elegir personas independientes que nos representen y de ser elegidos invocando principios de acción política basados en cuestiones prácticas y no en doctrinas. La crítica del modo como fue tratado y aprobado el artículo 38 sirve y es útil para evitar que se argumente en forma del sexta de la voluntad de los constituyentes, como si la expresión de nuestro reclamo de tener derechos electorales por el solo hecho de ser ciudadanos de esta república fuese una cuestión particular, mezquina e insignificante frente a actos fundacionales quienes fueran constituidos en nombre de la patria. Para esto, aunque nos dé cierta vergüenza, hay que exhibir los hechos tales como se sucedieron, para evitar que, aprovechando el desconocimiento público de los entretelones de aquellas sesiones amañadas, los dirigentes partidarios que siguen viviendo de la política se refugien tras una ficción edulcorada de la Convención Constituyente de 1994, como que introdujo estos nuevos artículos rodeados de un halo de gloria sin hacerse cargo de los temas que omitieron, de los abusos propuestos y de las complicaciones que generaron. Así se generó esto que a nosotros nos está tapando todo. Varias veces yo vengo hablando en el programa ese que pasé de la esa tipo secta, el rap, que ven que en una asociación están juntados todos de diversos partidos. Quiero hacer algo parecido con esto, partiendo de otra base. El gobierno kirchnerista le vendió a la sociedad, como parte del relato que vendió a la sociedad, que ellos venían siendo una lucha
contra el neoliberalismo que se había impuesto durante la época de Carlos Menem. Esa fue la base del relato kirchnerista, ¿no? Ellos venían a luchar contra el neoliberalismo. Vamos a ver cuánto hay de cierto eso, y dentro de eso vamos a notar también, vamos a ver, lo que yo vengo sosteniendo hace rato, lo que el otro día pasé cuando hablé de Ida Bertonelli, que son los mismos que se vienen reciclando durante décadas en la Argentina. Absolutamente durante décadas. Vamos a ver unos cuantos casos específicos para demistificar eso del kirchnerismo y empezar a darse cuenta de que en el mismo lodo están todos manoseados. Vamos a empezar por un emblemático. Alberto Fernández. Fue superintendente de seguro durante el mandato de Menem. Administrador financiero de la campaña de Duhalde y electo en el año 2000 como legislador de la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Acción por la República conducida por Domingo Cavallo. Lo que se hizo un tipo versátil. Del paso de Fernández y su amigo de la infancia, Claudio Moroni, síndico general de la Nación en el kirchnerismo, quedaron algunas dudas del humo de Eduardo Mondino, quien a finales del 2001 denunció ante la Procuración una posible convivencia de los funcionarios de la superintendencia durante las quiebras de empresas Omega y Luba. Moroni a su vez es investigado por el presunto vaciamiento de Sudamérica Compañía de Seguros. Alberto Fernández fue primer ministro de gabinete en la época de Kirchner y desde ahora está con Massa. Estamos hablando del funcionario del kirchnerismo, de un kirchnerismo que se enfrentaba al neoliberalismo de Menem. Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación en ese momento, gobernador de la Ciudad de Buenos Aires en otro momento, fue primer candidato a diputado al PJ en la lista menemista, reelecto en esa condición, secretario de Turismo con Menem, tuvo una estatua de Menem en el quincho de su casa del Abasto. Aníbal Fernández, exintendente de Quilmes, entonces menemista, luego duhaldista y ahora ultra kirchnerista. Alberto Iribarne, ministro de Justicia del kirchnerismo, fue vicepresidente, viceintendente de Grosso y viceministro de Interior de Menem. Felisa Micheli fue un activista de izquierda de los años 70 y miembro del por entonces Partido Revolucionario de los Trabajadores Vanguardia Comunista. Se desempeñó como directora de presupuestos provinciales cuando era ministro de Economía José Alfredo Martínez Dios. Y formó parte del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1983 y 1987. Luego, a principios de los años 90, trabajó en la consultoría de La Baña, Ecolatina. En mayo de 2002, durante la presidencia de Duhalde y en el pico más álgido de crisis económica argentina, pasó a formar parte del equipo de trabajo de La Baña como representante del Ministerio de Economía ante el Banco Central. En mayo de 2013 se convirtió en presidenta del Banco de la Nación Argentina y fue nombrada por el presidente Kirchner el 28 de noviembre de 2005 ministro de Economía. Había estado con Martínez Dios. Ginés González García, ministro de Salud del kirchnerismo, médico editor de la UOC, trabajó las órdenes de los coroneles Coria y Menvier y el mayor Baronelli entre 1977 y 1985. Felipe Solá, gobernador de Buenos Aires, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Menem, 1989-1991, 1993-1998. Fue en quien firmó los permisos de pesca que declaró al mar argentino. En 1996 autorizó la introducción de la soja transgénica. Hoy está con Massa. Juan Carlos Pessoa, secretario de Gabinete y Relaciones Parlamentarias, en la época de Kirchner, interventor en Largas durante todo el tiempo de la gestión kirchnerista. Fue director de Relaciones de las Provincias, armó a partir de su íntima amistad con Cavallo el pacto fiscal con las provincias durante el menemismo. Enrique Albistur, director de medios en el kirchnerismo, hizo la campaña electoral de Carlos Grosso. Mantuvo durante el menemismo una estrecha relación con Alberto Juan y Eduardo Bauzá. Su vínculo con Menem fue tan cercano que en la reelección de 1995 regaló la campaña a todas las carteleras de la ciudad. Luis Eduardo Civiletti,
secretario de Seguridad Interior del kirchnerismo. Fue jefe de asesores de Miguel Ángel Toma en la Comisión de Defensa de Diputados y asesor de Eduardo Baca en el Senado. Mano derecha del entonces director de Migraciones, Gustavo Drueta, durante la gestión del Ministerio Interior de José Luis Manzano. Víctor Vitovelo, funcionario de la Jefatura de Gabinete en el kirchnerismo. Fue subsecretario de Gobierno de Grosso y es diputado de la ciudad Concavallo. Alicia Kirchner, ministra de Bienestar Social durante el kirchnerismo, actual gobernadora de Santa Cruz. Fue directora de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Asuntos Sociales de Santa Cruz durante la dictadura militar. Gabriela Ciganotto, presidenta del Banco Nación en el kirchnerismo. Fue secretaria de Hacienda de Caleta Libre durante la dictadura. Martín Redrado, presidente del Banco Central en el kirchnerismo. Secretario de Comercio y Relaciones Económicas, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores de 1991 hasta 1994. Desde 2011 es miembro del Tribunal de Solución de Controversias de la Organización Mundial de Comercio. En 2014 se sumó como asesor económico al Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Ricardo Colombo, subsecretario de Seguridad y Protección Civil con los K. Fue director de Seguridad Interior con Miguel Ángel Toma. Eduardo Ruiz Dualde, secretario de Derechos Humanos de los K. Fue abonado de la CID durante la gestión de Hugo Azorregui. Norma Sotillo, subsecretaria de Coordinación e Innovación con los K. Fue directora de Asuntos Jurídicos de Corac. Oscar Parrilli, secretario general de Presidencia con los K. Fue miembro formante e informante durante el menemismo de la privatización de YPF. Víctor Santamaría, titular del Sindicato de Porteros y operador económico de Alberto Fernández en la ciudad. Fue diputado de la ciudad de Gustavo Vélez. Y dicta la revista Caras y Caretas, dirigida por Enrique Piña. Gustavo Vélez, ex ministro de Justicia de Kirchner, ex ministro de Interior de Menem. Rafael Bielsa, eso es la vergüenza. Ex ministro de Relaciones Exteriores de Kirchner. Asesor del Congreso en 1981 durante la dictadura. Asesor al año siguiente de la Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia. Integrante de una comisión de estudios de la Biblioteca de la Facultad de Derecho en 1982. Trabajó para la Justicia de Chile durante la dictadura de Pinochet. En el comienzo del menemismo, asesor del Gabinete de Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, entre el 90 y el 91, asesor de la Subsecretaría de Acción de Gobierno de Menem, en 1991, responsable del proyecto de informatización de la Secretaría de Justicia de Menem y asesor del Gabinete de Secretaría de Justicia de Menem. Jorge Argüello, embajador de Kirchner en la ONU, expresidente del Consejo Deliberante de Grosso, es diputado de la ciudad por Vélez, diputado nacional por Macri. Carlos Bettini, embajador kirchnerista en España, ex jefe de gabinete de Elías Hassan, ministro de Justicia de Menem. Daniel Fernando Filmus, conoció al operador y ex funcionario menemista Miguel Ángel Toma a comienzos de los 80 y por su intermedio ingresó al Instituto Educativo del Sindicato del Seguro. Allí dio clases de sociología hasta el 95. En 1990, el entonces intendente Grosso lo nombró director general de educación de la municipalidad. Cargo ocupó entre 1989 y 1990. Luego fue subsecretario de Educación de Grosso hasta 1992 y más tarde jefe de gabinete y asesores de la ministra de Educación Susana Lecibe y asesor del ministro Jorge Rodríguez, luego jefe de gabinete de Menem. Un hecho curioso es que fue denunciado por el escabroso tema de la escuela Shopping. Quien formuló entonces aquella denuncia, luego se alineó con él, era el concejal Aníbal Ibarra. Diego Kravets, diputado por el kirchnerismo en 2003, hoy secretario de Seguridad y Movilidad Sustentable de Lanús, municipio gobernado por el PRO. Sandra Bergenfeld, candidata a legisladora en 2003 por la lista kirchnerista encabezada por Miguel Bonazo. Fue gatita de Porcel en su ciclo televisivo, trabajó en Localiza Rencar del grupo Zogma y fue legisladora del macrismo. ¿Se da cuenta? Que acá no hay herencia que valga. Esto vamos a hablar sobre el final. ¿De qué herencia me están hablando? Las exigencias que le hacen a Macri son las cosas que van a venir después de las elecciones. Esto lo publicó PolíticaArgentina.com.
El informe de la Organización de Países Ricos y Desarrollados a la que el presidente quiere entrar elogió las ambiciosas reformas pro, pero criticó la situación económica y le exigió avanzar más en alinear sus regulaciones. En el marco de una serie de pedidos de ajuste, el ejecutivo de Cambiemos está satisfecho y de acuerdo con la mayoría. A días de las PASO del 13 de agosto, y a pesar de que desde el oficialismo niegan cada vez que pueden si obtienen buenos resultados en los comicios, avanzarán con un fuerte ajuste. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, una organización internacional de países ricos y desarrollados, le puso sobre la mesa las exigencias para que la Argentina ingrese al club al presidente Mauricio Macri, que ya mandó a responder que está de acuerdo con la mayoría de las condiciones y exigencias. ¿Qué le pidió la OCDE a Macri para que la Argentina entre al club? Subir la edad jubilatoria de las mujeres, abrir las importaciones, despedir empleados del sector público, flexibilización laboral, eliminar los subsidios y que más personas paguen ganancias y bajar el déficit fiscal. Las recomendaciones fueron realizadas por el director del organismo Gabriela Ramos durante la presentación de un estudio económico multidimensional de la Argentina en el marco de una exposición realizada en el Palacio de Hacienda junto al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Ramos sostuvo que si Argentina alinea sus regulaciones con el organismo internacional podría crecer 15% en los próximos 10 años. Y así llegó el elogio a Cambiemos. Tras años de políticas económicas sostenibles, la Argentina ha emprendido ambiciosas reformas. Según estas ambiciosas reformas, parece que no son suficientes. El organismo comenzó recomendando reforzar la independencia del Banco Central. Carece de independencia formal y de falta de claridad de su mandato, según indica el otro párrafo. Eliminar gradualmente los subsidios a la energía, racionalizar el empleo público y reducir los gastos con empresas públicas. También pidió bajar el mínimo no imponible sobre la renta de personas físicas para que más personas paguen ese tributo de forma progresiva. Ajustar que en la Argentina es por lo menos del doble que el país más alto de lo que integra la OCDE. Esto implicaría que muchas más personas que hoy no lo pagan deban hacerlo. En cuanto a abrir la economía, promoviendo un mayor desempleo de las importaciones, que fue uno de los factores que saltaron el reporte, explicaron que hay barreras a la entrada y escaso cumplimiento de las normas que debilitan la competencia del mercado de productos. Más todavía, el camino de apertura conducirá a empleos que se pierdan y otros que se generen. En este sentido, aseguró que se deberán concertar medidas públicas sociales para moderar el impacto, así, más clientelismo. En la misma línea destacó que la economía posee más barreras para los emprendedores, si se lo compara con el resto de las economías miembros, y que se debe dirigir hacia la reforma tributaria que conduzca a un esquema más simple y un régimen laboral con mayor flexibilidad. Es decir, nos quieren comparar un país que tiene 50% de línea de pobreza con países que están en otro nivel. Son cosas que solamente se le pueden ocurrir a Macri. La contrapartida de esto es que tras medio siglo, cerró la distribuidora de Sancor en Puerto Madryn. Las partes ya acordaron el pago de indemnizaciones. Era una empresa familiar que tenía 49 años de vida en Puerto Madryn, que comenzó con el bisabuelo de la familia, pero no pudo soportar la crisis que atraviesa en estos tiempos el gigante lácteo Sancor a nivel nacional y arrastró la distribuidora en el cierre. Se notaba la tristeza por esta situación que deja más familias de trabajo en la ciudad. Una firma histórica de una empresa familiar con las presiones bajas. El cierre de esta distribuidora se suma a la cerámica San Lorenzo y a los despidos por goteo que reconocen que la Secretaría de Trabajo está ocurriendo en la ciudad. Y dentro de todo este pelote, como esta gente viene exclusivamente a hacer negocios, hay temas que no les importan absolutamente para nada. Y voy a dar tres casos de cosas graves que están pasando en Argentina y a esta gente no le mueve el amperímetro directamente. Se los digo a las personas que están luchando por esto, que esto a esta gente no le mueve el amperímetro. La Fundación Curunche denunció una matanza de cóndores en zonas rurales de la provincia de Mendoza, ocasionada por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Se trata de una organización que responsabiliza a puesteros por poner en las fincas cebos envenenados con carbofurán, un peligroso pesticida prohibido en Europa desde 2008, al que algunos ganaderos le encontraron una nueva función, eliminar animales predadores como zorros y pumas, pero que afecta a los cóndores
que bajan de las alturas para alimentarse de esto, o sea que son aves jarroneras. Jennifer Ibarra, presidenta de dicha fundación, aseguró que en lo que va del año ya se encontraron muertas 32 de estas aves en el país, de las cuales una gran parte son del centro sur de Mendoza. El carbofurán, furadán, es un pesticida que utiliza la agricultura argentina, extremadamente tóxico para peces, aves y abejas. Sin embargo, está prohibido en Europa desde 2008 y en vía de prohibición en Estados Unidos debido a la gran cantidad de muertes e intoxicaciones agudas en personas y animales en todo el mundo. En América Latina aún estamos lejos de esto ocurre y en Argentina se vende como pan, explicó la activista. La representante indicó que se enviaron muestras a Buenos Aires tomadas por la Secretaría de Ambiente y Fundación Vivo Andina, las cuales arrojaron la presencia de carbofurán en el contenido estomacal y en el buche de los animales. La Fundación Culunche viene desde el año pasado enviando notas y realizando denuncias por el mal uso y abuso de agrotóxicos en la provincia y no ha obtenido hasta el momento respuestas concretas y satisfactorias. Lo que está ocurriendo en Mendoza es terrible y es pasmosa la inacción de los entes que tienen que cuidarnos, como Irrigación, Agua Mendocina, Siscamén, Ministerio de Salud y la misma Secretaría de Ambiente. Queremos que se reúnan a trabajar en conjunto, declararon medios locales. Ibarra agregó que el riesgo potencial no es tan solo para los animales sino para las personas, ya que el carbofurán es un peligro latente para la fauna, el medio ambiente, el agua y los alimentos. La Fundación afirmó que visualizó en fincas de Tupungato, La Valle y San Martín gran cantidad de bidones de agrotóxicos mal acondicionados y tirados en los cultivos. Y pensé que hay gente que se desespera porque el cóndor vuelva a volar en Argentina. Otra es la preocupación por la mortandad de peces en el río Negro, en Allen. Una extraña mortandad de peces se recogió en un brazo del río Negro en Allen. Gran cantidad de carpas, algunos pejerreyes y percas aparecieron muertas y el hecho genera preocupación y certidumbre entre los vecinos. Una de las posibles causas de la muerte de los peces se debe a que cerca del lugar, a unos 500 metros, se encuentra el desagüe que lleva al río Negro a la descarga de los líquidos cloacales industriales de Allen. A nadie le importa nada. Y esta es otra. Macri y el gobernador de Río Negro intentan poner una planta nuclear en el Golfo San Matías, a 100 kilómetros en línea recta con Península de Valdés. Hay dos leyes provinciales que no lo permiten y tres ordenanzas que hacen en los municipios zona no nuclear que tampoco lo permiten. En el Golfo hay 5 áreas naturales protegidas y una central que toma agua fría del Golfo para refrigerar el reactor produciría contaminación térmica por el aumento del calor del agua. Esto atentaría hacia la conservación del ecosistema y las fuentes de trabajo que son la pesca y el turismo. Rechazamos la energía nuclear por sus residuos radiactivos que duran 24.000 años y no se sabe qué hacer con ellos más que enterrarlos, porque un accidente podría dejar la zona inhabitable para siempre. Además, el reactor chino que quieren poner nunca fue probado en el mundo. Es un prototipo de fabricación 100% china. La Patagonia tiene sol y viento como para usar energía eólica y fotovoltaica, que son 4 veces más baratas. Ayudemos a difundir que el 9 de agosto hacemos una marcha nacional para decir no a la planta nuclear de la Patagonia y en ningún lugar. Los que quieran colaborar con los que están dando peleas por no contaminar ese lugar tan hermoso como era Península de Valdés pueden conectarse. La página de Facebook es no a la planta nuclear de la Patagonia. El correo electrónico es patagonianuclear@gmail.com. El contacto es Natalia López. Por favor, porque es una cosa que tener en cuenta esto. Misión cumplida. Oscar Aguad pasó al Ministerio de Defensa y se cerró el de Comunicaciones luego que la misión de destrucción estaba cumplida. En una breve existencia de un año y medio, en la cual se desarmó la ley de medios, se permitió a Clarín comprar Telecom y se impulsó la privatización del 51% de ARSA. Ahora, a hacer lo mismo en defensa. Al jurar como ministro, Macri expresó: va a tener éxito porque es buena gente y tiene buenas intenciones. Mauricio, vos muy seguido, Corrientes. ¿Preguntás si devolvió algo de lo que dicen que faltó cuando fue interventor en la provincia junto con Mestre?
Tengo amigos allí. Dicen que jamás volvió por esos pagos. ¿80 palitos hablan? Yo siempre escuché hablando de 80 palitos. Cuando fue interventor junto con Mestre. Lo que sí, Parisa es coherente, Mauricio Macri, porque él es un chico mimado, un chico mal criado, y como todo chico mal criado, tiene las mismas forma de actuar siendo presidente. Macri es tolerancia cero. Se hace lo que se dice y nada más, punto, listo. Finalmente el gobierno macrista avanzó contra el único director opositor del Banco Central, el jurista Pedro Vizcay. El miércoles 27 de julio oficializó su remoción por mediar mala conducta e incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Ojo a esto, ojo a esto. Obviamente el objetivo de su salida forzada fue la de silenciarse e invisibilizar su opinión sobre la política monetaria y cambiaria, la que había cuestionado públicamente por su alto nivel de endeudamiento en detrimento del empleo y desarrollo económico con equidad social. No están dispuestos a tener una voz crítica en el desarrollo económico con equidad social. No están dispuestos a tener una voz crítica en el auditorio del banco. La remoción refleja la falta de pluralismo y la actitud antidemocrática del gobierno de Macri. Bueno. Ojo con esto. Uno de los que firmó el decreto donde se lo acusó de mala conducta e incumplimiento de los deberes por señor público fue el ministro Duhovne, que poseía un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones están fuera del país, pero pareciera no tener interés en retornarlos en medio del clima de confianza que según él impera en la Argentina a partir de las políticas macristas. Y el 10% de su patrimonio son ganancias de sus compras a dólares futuros y las devaluaciones producidas en su gobierno. Esto no es mala gestión, ¿no? Esto no es los deberes de funcionario público, ¿no? Ahora, este hombre tiene casi el 80% de su patrimonio fuera del país y le está diciendo a la gente que vengan a invertir en Argentina. Y él la tiene afuera, viste, economía la tiene afuera y no la quiere traer. Y otro que cumple perfectamente con los deberes de funcionario público es el vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach, uno de los que está en la lista esa del RAP, que yo pasé la foto, quien afirmó en las redes sociales: yo entregaría no solo las Falklands, sino todo Tierra del Fuego a England. Así nos sacamos el apéndice que le encarece la vida al pueblo. Repito, esto lo dijo Lucas Liach, vicepresidente del Banco Central. Yo entregaría no solo las Falkland, sino todo Tierra del Fuego a England. Así nos sacamos el apéndice que le encarece la vida al pueblo. Esto es una especie de síntoma clarito de lo que es el gobierno de Macri, ¿no? Voy a hacer un derecho a réplica. A raíz del último programa me han cruzado Fiero de Tucumán. Y yo respondo porque que me cruzó es una persona que con la que tengo realmente vinculación por internet desde hace muchos años. Porque estaba en TV1 más o menos, ¿no? Así que no es un troll. Por eso tengo que salir a responder. A raíz de que dije lo siguiente en el artículo escrito por Adolfo Struck, a raíz de la famosa Red Liberal Rap, ¿no? En el programa este de hace dos, el último programa del grano. Yo dije textual en ese programa esto. Esto fue escrito por Adolfo Strum, es textual. La segunda cuestión afecta directamente a la Rap es la participación de políticos en una operación política que consistió en generar la crisis política en Tucumán con la denuncia nunca comprobada de fraude en las elecciones al gobernador de 2015. Los integrantes de la fórmula de acuerdo para el revolucionario Jorge Secano y Domingo Amaya y el diputado ruralista José Juan Casañas fueron señalados por ser los tres responsables protagonistas de los hechos supuestamente destituyentes que se vivieron en la provincia de Tucumán al denunciar un fraude que no fue comprobado. Esos tres dirigentes pertenecen a la red de acción política y los sucesos comenzaron con un reclamo de ruralistas liderado por el diputado nacional Juan Casañas,
que sintió la céntrica Plaza Independencia por una treintena de tractores en reclamo de rebajas impositivas y continuaron con la denuncia de fraude electoral y acción ilícita en contra del gobierno de dicha provincia y recientemente, 2 años después, la Suprema Corte desestimó de plano la posible existencia de un fraude. Y a mí me dijeron que yo dije barbaridades, me pidieron públicamente que reconozca mi error. A ver, muchachos, no se está diciendo que no hubo fraude, sino que no fue comprobado y que la Suprema Corte lo desestimó y que a Macri nunca le interesó el resultado de la elección a gobernador, sino la de presidente, que es la que le suma. Si hay tantas pruebas como dicen quien me critica, ¿por qué sigamos no le inicia un juicio político a la Corte? A ver, los macristas obnubilados no entienden que lo que aconteció en Tucumán es que fue una movida llevada adelante por el equipo de Macri. A ver si lo entendemos de una vez por todas. Solo dijo que los únicos que votan son los estadounidenses. Yo le digo que la única elección que vale es la de presidente. No importa quién sea gobernador, siempre se someten a la billetera nacional, al igual que los intendentes a la provincial. Y no es un régimen unitario de Buenos Aires, donde traslade la capital es igual, es el sistema que se mueve así. Sigan votando a ver si cambian algo. Hace unos días me decían que había que apoyar a los partidos antisistema. Mi respuesta fue que los partidos son la base del sistema. Eso es lo que yo dije antes, cuando hablamos de cómo se decidió eso en la reforma de la Constitución. No hay partido antisistema. Hay otro sistema de gobierno que no es lo mismo. Pero a raíz de esa queja, busqué en el archivo, porque yo me acuerdo que había grabado un programa con los disturbios de Tucumán de ese momento, y encontré el programa grabado. Y yo lo había titulado Tucumán, un globo de ensayo. Lo vi nuevamente. Y ahí se aclaró perfectamente lo que pasó. Ahí le digo que a Macri no le importaron las elecciones provinciales y abandonaron a Cano, como lo hizo con Del Cer en Santa Fe. Al PRO le interesan las nacionales. Con la billetera arreglamos todo. Pregunto. Si hubo fraude a la de gobernador, ¿por qué no salieron en la de presidente, donde el fraude fue mayor? ¿O me quieren convencer que el 16% de los votos de Cano a gobernador fueron a Scioli? En las elecciones famosas que me están diciendo que yo niego un fraude, el PRO sacó 40.64%. A gobernador. 2 meses después, para presidente sacó el 26.84%. ¿Analizaron esto, muchachos? ¿Qué pasó ahí? Sacaron 16% menos para presidente que para gobernador en Tucumán. Si no quieren verme a mí más, como dice que dijeron, como me dijeron que mandaron, infórmese por TN. En ese video, Tucumán Globo de Ensayo, le digo una cantidad de cosas a Tucumán. En ese video, grabado hace 2 años, que no sé si alguna vez las escucharon decir alguno, todo lo que yo digo de la corrupción de Tucumán, en ese video. Tucumán Globo de Ensayo. Lo mío es un trabajo de años y no me contradigo. Vean el video de hace 2 años y pregunten a ETN por qué no dijo lo que yo manifesté ahí. Vengan a Buenos Aires a reclamarle a Macri que entregó la provincia. Eso sí, no tuve tiempo de buscarlo, pero en otro programa dije quiénes son realmente Cano y sus amigos. Y los zafarranchos cometidos con la Universidad de Tucumán y las regalías que le envía bajo la lumbrera. Para la gente que no conoce esto se lo digo, porque yo hablé varias veces, varios programas de esto. La mina bajo la lumbrera es propiedad de la Universidad de Tucumán. Entonces, la empresa privada que explota la mina
paga regalías a la Universidad de Tucumán. Y son millones de dólares. Y yo una vez en un programa expliqué el zafarrancho que están las que hicieron con esos millones de dólares, donde está gente muy vinculada a Cano metida en eso. No, a mí no me van a engañar, no me van a engañar como tradiciones, ¿eh? ¿No? A raíz. No me van a buscar más porque yo encuentro cosas, ¿eh? A raíz de la búsqueda del video sobre Tucumán, encontré este artículo escrito por Santiago Gómez de Florianópolis el 7 de diciembre de 2015 y que grabé para esa fecha, para diciembre de 2015. Fíjese lo que decía ese informe, porque era actual esto. El presidente electo Mauricio Macri, quien designó al frente de la AFI al empresario Gustavo Héctor Arribas, quien fue escribano hasta el año 2007 y acompañó la gestión de Macri en Boca, donde se relacionó con la Ceneice Fondo de Inversión. Es socio de la empresa Haas Football Worldwide Limited, con sede en Gibraltar. El nombre responde a las iniciales de los socios. Los otros dos son Fernando Osvaldo Hidalgo y el israelí Pinchas Zahavi, todos con denuncias de lavado de dinero por transferencia de futbolistas, entre ellos Carlos Tevez. En Argentina la empresa fue inscrita en el boletín oficial como Hub Sport Agency y la inscripción la realizó el contador Julio César Jiménez, el mismo que inscribió la empresa American Tech vinculada a Antonio Astiuso y Seguridad Integral Empresaria, Sociedad Anónima, empresa responsable de la ciudad del edificio Le Parc donde vivía Nisman. De extensa confianza de Mauricio Macri, Arribas acompañó la gestión del entonces presidente de Boca, quien tuvo la originalidad de crear la Ceneice, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Sociedad Anónima, a través de la cual propuso a cotizar a los jugadores de Boca en la Bolsa de Valores. Después de su experiencia con el fideicomiso creado por Mauricio Macri, Arribas quiso su empresa propia. Se asoció con Fernando Osvaldo Hidalgo, quien aprendió el oficio trabajando para el representante futbolista Gustavo Mascardi. En el boletín oficial del jueves 19 de diciembre de 2002, el contador Julio César Jiménez inscribió en la empresa Haas Sport Agency a nombre de Gustavo Arribas y Fernando Osvaldo Hidalgo. Luego del escándalo internacional generado por el pase de Carlos Tevez al Corinthians, cuando comenzó a hablarse del empresario iraní Kias Hormichyan, gerente de Mediasport Investment, el periodista Daniel Santoro fue el encargado de escribir la nota de investigación en la que señaló las vinculaciones entre el MSI Haas y la falta de claridad en la transferencia de jugador de Boca. Tres días después, en la edición del miércoles 23 de marzo del mismo año, Santoro señaló que la investigación de Clarín del domingo reveló que el pase de Tevez no había sido por 19.5 millones de dólares, como había informado en enero la comisión de Boca, sino por 16 millones. También que el delantero cedió al club su porcentaje de 1,5 millones. Esto era típico con Mauricio Macri, el presidente de Boca. Mauricio Macri admitió a Clarín que el pase le fue por solo 16 millones, más otros 2 millones por un convenio para intercambio de juveniles entre los clubes y 1,5 millones cedido por Tevez. Al ser entrevistado por este mismo diario por ese hecho, Mauricio Macri, entonces presidente de Boca, se refirió a Haas como si fuera intermediarios a los que no conocía, cuando uno de los titulares era su escribano. Pero no solo Boca conoce a Gustavo Arribas. El 17 de enero de 2001, Club Talleres recibió desde Córdoba, recibió un fax de la FIFA en el que se informó que debía pagar 2 millones de dólares como multa por haber sido cómplice del detectado pasaporte trucho de Diego Garay, razón por la cual fue devuelto por el Racing francés, y en el que también se informó de la aplicación de la multa de 1.500.000 dólares al empresario Gustavo Arribas y 500.000 a la AFA. También conocen a Arribas en River y lo conocen muy bien al próximo responsable de fútbol para todos, Fernando Marín, ya que fueron fundamentales en los aportes de Haas a Blanquiceleste, empresa con la que Marín gerenció a Racing. Tras la muerte del fiscal Nisman, la diputada Carrió denunció que el contador Julio César Jiménez estaba vinculado al ex director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Astiuso, no solo porque aparece en el boletín oficial como quien escribió la empresa American Tape, vinculada al ex agente radicado en Estados Unidos, sino también porque es el mismo contador que escribió la empresa Seguridad Integral Empresaria,
responsable de la vigilancia del edificio donde vivía el fiscal, que habría estado vinculado al jefe de los espías. Se trata del mismo Julio César Jiménez, vinculado a Rivas y a Estiuso, al que escribió Arco y Cara, sociedad anónima, empresa dedicada a los negocios deportivos, a nombre de Guillermo Alberto El Azar, pareja de Sandra Antonio Salgado, ex mujer de fiscal Lisman, y de vínculos también con el ex agente Estiuso. Gustavo Arribas es mencionado en el pedido de relación a juicio de la causa por el atentado a la Daya Amia, realizado por los fiscales Edmund Mullien, José Barbacia y Alberto Nisman. En el pedido firmado por los fiscales se señala que Gustavo Arribas reconoció el cuerpo de Fabián Yalit, quien se encontraba al interior de la sede de la AMIA realizando un trámite de sepelio junto a su hermano. Y acá todavía lo están tapando. Hace unos días salió también un espión que se armó con Odebrecht en Colombia, ¿no? 90 millones de coimas. Odebrecht salpicó en todo el continente, menos en la Argentina. Justamente, en un país como la Argentina, que está vinculado como siendo los países más corruptos del mundo, resulta que acá es el único lugar del continente donde Odebrecht se manejó con honestidad. Vamos a terminar, pues ya. Desde que tenemos su razón, cada gobernante que sumió echaba la culpa de la herencia recibida. Cuando vemos que las caras se van repitiendo gobierno tras gobierno, sin importar la ideología, que la base que dirige es la misma y que se recicla por un tema generacional, es decir, uno que actúa entre 1960 y 1990, es reemplazado por otro que hace lo mismo entre 1965 y 1995 y así paulatinamente. Existe ese sistema de la mentira permanente, que siempre el que se fue reciclando y que siempre repite la misma premisa del cambio generacional. El mismo cambio generacional que se dio con Alfonsín, con Menem, con los Kirchner y ahora con Macri. Veamos lo que decía Tato Bores en 1990. Vea, Tato, me dijo Nitro mientras Pudoroso bajaba las pestañas y me autografiaba un billete de un dólar que él había pagado a 6.000 mangones de barco. Y si nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana ya sea, para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tran, tran. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, oye, también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita.
pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos mango ni para comprar los tampitas, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que yugarla hoy? ¿Por qué siempre, tanto no sé? Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije subiéndome al escritorio, a mí... No solamente nos dicen a cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar. Vea, me subí arriba de todo otra vez, le agarré los cachetes y dije, mi amigo, que desespera, no solamente que estamos peor, sino que nunca nos dicen por culpa de quién estamos peor. ¿Por quién? ¿Por qué? Es como si lloviera. Es como si estuviéramos peor por culpa de las isobaras, o por culpa de los campos magnéticos, o por obra y gracia del agujero de ozono. Pero culpa por alguien con cara, nombre, apellido y escrachado en todos los diarios, eso nunca. Never de never. Es como si estar peor fuera un designio astral. Como si estuviéramos pillados por los perros. No por los perros, por los gliptodontes. Afloje, Tato, afloje, dijo, tratando de que yo no le arrancara los cachetes. Ocurre que este es un país civilizado, me dijo. Nosotros cultivamos el fair play. Y no es de machos ser batidores. Y yo, sí, claro, no es de machos ser batidores, pero debe ser de supermachos tener que aguantarse con una sonrisa tanto tipo que tantos años no vienen rompiendo el tuque, ¿verdad? Señores, atento a que la verdad es la única realidad. Me calcé la peluca top pink para realidad nacional, cancha rápida. Lo hice un poquito más claro que yo, ¿no? Es que es difícil entenderme. No solo por el tema de la mala dicción, sino porque planteo lo que nadie hace. Debido a ello, es que trato de demostrar que son todos iguales. Que desde siempre nos gobiernan los mismos con las mismas mentiras. Esto es así desde 1852. Se enoje quien se enoje. Y bien entrado el siglo XXI, quien no quiere ver la nueva información que aparece todos los días no tiene autoridad para debatir. Otra cosa que no se entiende y se toma a la ligera es cuando manifiesto que estamos atendidos por sus propios dueños. Es lo más grave que le puede haber pasado a la Argentina. Un político, por más delincuente que sea, piensa en la próxima elección. Y eso, a la hora de la destrucción del país, actúa como un freno. Hoy estamos gobernados por empresarios para quienes sus negocios y ganancias no es lo más importante, es lo único importante. El gobierno puede perder las elecciones y sigue adelante igual. Tienen objetivos y no les importa otra cosa que sus propios beneficios. Pertenecen a la élite global y así se manejan. Gobierna la nación un empresario emblemático, el más emblemático, que creció a expensas del Estado y el empobrecimiento de la gente. Y la ciudad capital de ese país, de Argentina, es gobernada por quien es designado responsable de la muerte de una de las personas más honestas de las últimas décadas. Y esa sociedad que votó en el pasado a alguien cuya carta de presentación fue robarse el dinero de la provincia. Una sociedad que vota a esa gente, ¿merece otra cosa? Eso sí, si a pesar de la destrucción que están haciendo, hacen una buena elección, ponen quinta y que Dios nos ayude. Buenas noches.